Estamos con la señora Lucía Luna Maldonado de Coatepec, Veracruz, quien nos va a comentar cuál es el principal motivo que la que hace que dé un paso más en el desarrollo profesional en su vida. A su edad, me refiero como adulta, ¿cuál es la principal? Pues mucho gusto, yo soy Lucía Luna Maldonado, paso de 60 años, trabajo aquí en la Secretaría. Y mi mayor anhelo es aprobar este examen. Vengo a superarme para, ahora sí, para ir sobresaliendo, ya que las reformas cada vez nos piden más conocimientos y para no quedarme, ahora sí, como dijeran, estancadas, para seguir adelante y preparándome para mi futuro de mi trabajo, para tener más conocimientos y obviamente pues para ver si cambio de nivel y un poquito mi economía me favorece. Pero estoy muy agradecida con los maestros que nos han dado de su tiempo, nos han enseñado cosas que yo no conocía, y en esta vida siempre aprendemos todos de todos, y yo les agradezco de todo corazón a mis maestros por ese tiempo tan valioso que nos han dado a todos nuestros compañeros, porque a todos nos han impulsado para adelante, nos han dado ánimo para salir, para progresar, para que nos esmeremos. Y yo en lo particular, un ojo me cuesta mucho ver, pero me pongo toda concentrada la atención de mis maestros para lograr pasar este examen. Bien, el nivel bachillerato es un poco difícil. Usted como persona que desea aprender más, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo lo analiza ahorita en estos momentos? Para mí sí está un poco difícil porque me está costando muchísimo integrarme a los nuevos conocimientos. Sí. Y oiga, más que mis años ya son avanzados, tengo muchos años de no ejercer nada de estudios. Entonces ahorita pues para mí es un orgullo si logro pasar este examen, y un agradecimiento para todas las personas que me están apoyando. Bien, ¿qué opinión le merece? Y de la delegación. Ándale, de la delegación de 3-2 del CENTE. ¿Cómo ve la participación, la iniciativa de los compañeros de la delegación de 3-2 del CENTE, que tienen sus oficinas aquí en la Secretaría de Educación de Veracruz, que promueve? ¿Cómo ve esa acción? Pues yo veo esa acción muy, pero muy bien, porque nos está beneficiando y nos está impulsando, y ojalá y Dios quiera su proyecto siga adelante, que no nada más me impulsen a mí, que impulsen a mucha gente que necesitamos de los conocimientos. Esta visión del maestro Guillermo Zúñiga Martínez, rector de la Universidad Popular Veracruzana, que es lanzada con la intención de apoyar a las personas mayores, adultas, perdón, ya para superarse. ¿Cómo ve esta y la labor del gobernador Javier Duarte con la del licenciado Adolfo Mota Hernández, secretario de Educación? Pues yo la veo muy bien, porque están pensando en las personas adultas y en que salgamos adelante todos, jóvenes, de media edad y los viejitos. O sea, es un apoyo muy importante que hayan decidido ese programa, porque me beneficia de lo personal. Y espero que mucha gente salga beneficiada. Bien, ¿algún comentario o alguna sugerencia, no sé, algo que quiera usted expresar a la gente? Pues que sigan, que sigan superándose en base al estudio. Que sigan superándose, y que nada es imposible, que sí se puede, a veces aunque no se pueda, pero hay que echarle muchas ganas para salir adelante, pero que sigan superándose. ¿Me repite su nombre? Lucía Luna Maldonado, a sus órdenes. ¿De dónde es usted? De Coatepec, Veracruz. Bien.